gente, estoy por llegar a uno de los controles de acceso de la ciudad que están haciendo por el coronavirus, así que voy a intentar pasar, porque si bien se habilitó la pesca en Entre Ríos por Concordia, no sé si se habilitó para el lado de la represa en Salto Grande, para la zona del lago, así que bueno, si me dejan pasar, genial, y si no, pego media vuelta y vamos represa abajo y vamos a ir a algún camping. Hermoso día para la pesca, espero que se mantenga así, la verdad. Está, si bien el día está feo, pero para pescar es espectacular. Espero que no llueva, la verdad, porque ahí me complica si llueve. Mientras se mantenga así, está perfecto. Llegamos al control. Vamos a ver qué pasa, a ver si nos dejan pasar. Acá están las termas, sería bueno quedarse, pero deben estar cerradas, sí, están cerradas. Vamos a ver si me dejan pasar. Está el tránsito, la municipalidad. Ojalá nos dejen pasar. Hola, buen día. Voy al lago a pescar, tengo el carnet, tengo todo. Ajá, y de la cámara eso no podés filmar. ¿Por? No. ¿Eso? Voy a pescar para filmar. ¿En serio? Sí. Hay que parar la infraestructura ahora. ¿No puedo filmar? No puedo filmar, así que apagar la cámara. Bueno, dale, ahí la apago. Chiste. Dale, dale, gracias. Hasta luego. Gracioso el muchacho, me la creí igual. Nos dejaron pasar. Excelente. Yo suelo pescar ahí al lado de esa plataforma que se ve hundida. En realidad ni es una plataforma. Ato todo porque con la vibración de la moto se me desarma todo, si no pierdo caña, pierdo todo.
Tengo ganas de comer una boga frita hoy, cortadita en rodajas. A ver si todavía andan las bogas, porque acá cuando se pone fresco las bogas desaparecen. Pero he escuchado rumores todavía. Cuando fui el otro día a la casa de pesca a equiparme un poco, me dijo que estaban saliendo en otro lugar, igual, no acá. Pero yo he sacado acá, he sacado mucho, así que capaz que todavía están vivitas. Capaz todavía andan. Hubo mucha piedra ahí acá. Ahí está. Y voy a matarlo acá. Ah. Esta fue mi primer caña. Es mi primer caña. Bien, ya terminé de armar las cañas, de armar el equipo. Ya las tiré. Ahora me voy a hacer un mate. Está bastante fresco, hay mucha neblina cerrada. Hay pique porque acabo de tirar y le puse las campanitas para preparar el mate tranquilo y sonaron enseguida, no enganchó, no sé qué puede ser. Ahí está, mirá. Muchos sábalos, ¿verdad? Pueden ser bogas porque le tiré maíz y lombriz. Vamos a ver. Mate. Ahora en un rato voy a ver si puedo sacar algunas mojarras para tirar. A ver si puedo sacar algo grande. Picando, pero leve, muy leve, debe ser algo chiquito. Mojarra, esta caña chiquita la tiré acá cerca. Capaz en una de esas saco una bobita chica y la puedo encarnar, que es mi idea. Pero bueno, voy a tomar unos mates tranquilos y después sí me voy a poner a sacar carnada viva. Traje tripa, pero después la voy a usar más tarde. Tiene un pequeño pique esta caña. Voy a sacar un par de mojarras a ver si encuentro. Y voy a tirar con mojarra. A ver qué hay, porque pique hay, pero es muy chiquito. Apenas se siente. Así que voy a tratar de sacar alguna mojarra ahora. Vamos a ver qué sale. No está picando mucho. Si no, vamos a cambiar de lugar en un rato. Voy a tratar de sacar unas mojarras, a ver si puedo hacer unas fritas. Si no, me voy a cagar de hambre hoy.
Bueno, llegó el primero del día. Madrecito. Muy chiquito. Estaba pensando usarlo de carnada, pero no. Lo ideal va a ser que saque una mojarra. Ahora lo voy a devolver y voy a buscar. Voy a seguir buscando. Yo les voy a contar algo, gente. Hoy en la mañana, cuando salgo, está picando esta. En la mañana, cuando salgo de mi casa, me dice mi novia, ¿qué vas a comer? No, voy a pescar algo y voy a comer eso. Me dice, ¿pero no te llevas un chorizo largo que teníamos en el freezer? Por si no pescas. No, amor, digo yo, voy a pescar, aparte, mojarras hay en todos lados. ¿Cómo mojarras? ¿Mojarrita? Bueno, me dice, está bien. Aparte, le digo yo, llevo el chorizo y después de qué voy a hacer con el chorizo descongelado, va a estar todo el día afuera, no va a servir más. Bueno, está bien, me dice. Y son bagrecitos. Y no me traje el chorizo. Son las 11 y 20. No saqué ni una mojarra en todo el lugar. Un bagrecito más chico que mi pulgar. Tenía razón, me hubiese traído el chorizo. No pierdo la fe igual. No pierdo la fe que voy a sacar algo. Buena gente, me cambié de lugar. No saqué nada del otro lado, no encontré un pique de mojarra, nada. Así que me vine a otro lugar. Es una punta, una península con profundidad porque salen esos botes que se ven allá atrás. Así que me vine acá, dejé las cañas las dos ya tiradas. Siento pequeños toques, pero nada fuerte por ahora. Voy a tratar de sacar unas mojarras, ya hay una salida de agua caliente porque hay unas termas acá y escucho que están tirando agua. Así que bueno, me voy a ir a sacar mojarras, seguro que allá andan para comer algo. Ya son las 12 y media, 12 y 25 y tengo bastante hambre. Así que bueno, me voy a intentar sacar algo con el mojarrero. Y voy a dejar las cañas tiradas acá. Así que espero tener suerte. Está todo mojado acá. Hay muchas, casi me caigo encima. Hay muchas piedras, así que voy a tener que ir por el borde de las piedras. Y bueno, nada, y con cuidado, todas mojadas, porque la noche llovió. Ahí se acaba de mover un sábalo enorme. Ahora voy a tratar de filmar porque ellos se quedan. Está lleno de sábalos y de viejas del agua que chupan la. ¿Cómo es? Chupan el musgo de las piedras, chupan las piedras. Así que si puedo voy a filmar eso. A ver si puedo agarrar alguno chupando. Sobre todo las viejas se chupan bien de las piedras. Uy, qué difícil está. Primer mojarra, bastante chiquita, pero bueno, es lo que hay, es lo que quiero comer. Con unas 10, 15 de estas, 10 voy a estar y voy a sacar si puedo un poco más para encarnar. Vamos a ver cómo va la cosa. Muy chiquita la verdad, me costó sacar un montón. Pensé que iba a haber más por el agua caliente, pero me equivoqué.
Bueno, pasaron ya 2 horas, son 1:30. No pude sacar nada. Cambié anzuelos, probé todas las carnadas que traje, maíz, tripa de pollo, lombriz y una mojarra que saqué. No pude sacar nada. Voy a hacer unos últimos tiros y si no logro sacar nada, ya voy a ir partiendo porque tengo un largo viaje a casa. Así que bueno, así la pesca, a veces se saca, a veces no. Siempre tiene revancha, es lo bueno. Así que voy a seguir intentando, me voy cambiando de lugar ya. Esta fue la tercera vez que me cambié de lugar. No puedo sacar ni una mojarra. Lo bueno es la tranquilidad. Estoy yo solo en el río, todo para mí. Pero bueno, voy a seguir intentando. Sí. Cualquier cosa les voy a estar mostrando lo que saque. Siempre, gente, que vayamos a algún lugar y un lugar de pesca, digamos, siempre que vayamos, juntemos nuestra basura. Muy importante nuestra mugre, y a veces si podemos llevarnos un poquito más de la que no es nuestra, o sea, si encontramos una botella, a mí me recibe una botella, yo suelo poner un montón de cosas, llevémonos también. Entonces, no les digo que se pongan a juntar cada mugre que hay sobre la costa, pero si la tenemos al lado, está en nuestro lugar, de a poquito podemos hacer algo. Y sobre todo nuestra mugre hay que llevárnosla. Nada más. Para irme, ya desarmé todo y me quedaba solo el mojarrero. No tuve suerte, no hubo pique hoy. Para hacer la primer pesca de la cuarentena fue malísima. Siempre tráiganse algo para comer. A mí me salvó el pan, porque yo pensaba comer frito. Una boga frita, mojarra frita, bagre frito, y había traído pan para acompañar, así que me salvó el pan, si no ya no estaría acá. Pero bueno, la pesca tiene revancha, así que no sé si voy a volver acá, pero tengo un montón de lugares pensados para ir, para sacar, para disfrutar y para mostrarles. Así que si les gustó el video, pónganle like, pónganle me gusta. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse y nada, comenten sobre el video, sobre qué les gustaría, y si quieren que sean nuevos videos, les prometo que la próxima voy a pescar algo y voy a comer y les voy a compartir eso. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos.